Sí, está convocada para el lunes 27 a las 15 horas en el Salón Pastoral, que es al lado de la iglesia. Bueno, ese es el lugar donde siempre hacemos las asambleas. Así que convocamos a todos los socios de la red. Se renuevan a parte de las autoridades, así que bueno, está bueno hacer el informe. Nosotros presentamos el balance y contamos un poco, leemos la memoria y todo lo que se ha hecho durante el año, ¿no? ¿Cuántos socios tiene la red? Ahora, no te sé decir, no son muchos los socios que tenemos. Solían ser alrededor de 35 más o menos. ¿Qué autoridades se renuevan? ¿Qué parte de la comisión? No, eso es, siempre hay algunas que... Algunos cargos se renuevan, es por partes que se hacen, pero no, como algunos tienen solamente un año y la duración en el cargo es de dos, por eso es, claro. Es por partes que se renueva. Fue un año muy intenso, con mucha actividad. Sí, el año pasado fue bastante activo todo el año y bueno, y esta vez también el 2019 ya empezamos con la Peña de Karina, tuvimos ya la maratón, tuvimos ya una cena y ya estamos organizando. Pasa que en junio había muchas actividades de otras instituciones, entonces preferimos por ahí pasarlo para la primera semana de julio, la cena. Bueno, vamos a ver, esta semana lo definimos qué día se hace la próxima cena. Y bueno, nos queda como pendiente de eventos del año grandes el desfile, que seguramente será para alrededor de septiembre, ¿no? Esto todavía no lo hemos organizado. El lunes, bueno, momento entonces para pasar el balance de todo lo que se hizo y todo lo que se viene. Sí, es sorprendente. Cuando uno lee la memoria se encuentra la cantidad de cosas que hace durante el año, ¿no? A veces en el trajín de hacer uno no se da cuenta, no toma conciencia. ¿Cuántos años tiene la red? Y se formó en el año 99, tiene personería jurídica desde el 2003. Así que sí, ya vamos prontito a cumplir los 20 años, por lo menos de personería, ¿no?